Este es el Gran Petronio 531 RB destino por C. Por favor, por favor. Pasionaria. Ejemplares de la novena categoría. Viene el caballo conocido. Jor Retador. Jor Aguardiente por Jor Esencia. Haciendo su ingreso a la cancha. Ingresa también el caballo 530. Jor Madrigal. Y otro caballo conocido. Nuestro LAG Valentino. Categoría completa. El caballo dignatario. Con la yegua LAG Cumbia. Todos caballos conocidos, también por sus hijos, LAG Valentino, Jor Madrigal, Jor Retador y Seiu Petronio. El propietario de la camioneta Amaro KIZ1233, por favor, si puede acercarse a la cabina. Jor Madrigal, Jor Retador, Petronio y LAG Valentino. Los cuatro caballos adultos con prefijo peruano de Carlos Llori, de José Antonio Enrubia y de Luis Alejandro González. Y se da la largada. Este es el caballo LAG Valentino. Jor Retador. Caballo ganador de pisos en concurso nacional. 530, Jor Madrigal. Y el ejemplar Petronio, CIU Petronio, caballo que ya ha concursado muchas veces acá en esta cancha. Y en esta oportunidad se presenta en la categoría de más de 12 años. Habíamos visto hace mucho tiempo el caballo Valentino en perfectas condiciones, montado por su propietario Roger Torres. Se van, por favor, a acercar a la prepista los ejemplares que van a competir en la categoría pisos. Por favor, a prepista.
Trejo, ¿eh? Cuatro caballos conocidos, algunos conocidos acá en más en Argentina que en Perú, pero todos de renombradas líneas, de líneas importantes del Perú, participan en esta última categoría, categoría doceava, decimosegunda categoría, última categoría antes de entrar los premios especiales, la siguiente categoría es pisos para potros. Dos caballos de José Antonio, criados por José Antonio Rubia, participan en esta categoría. Vuelta la otra mano, por favor. Categoría de más de 12 años. Caballo Jor Madrigal es actor con Jor Digna. Justamente este caballo que pasa delante de las cámaras de Peruvian Horse TV Plus, en vivo y en directo, en exclusiva, llevándoles esta 41ª edición del concurso nacional Argentina 2023, transmisión que llega gracias al gentil auspicio de Cristian Flavio de Alessandro, criadero Los Encantos, Aras el Guardamonte, de Miguel Celema, Aras Burruyaquense, Jorge Abraham Leal y Alejandro David Navarro. El cambio de sentido del recorrido y vamos a ver cómo les va a los caballos adultos que participan en esta categoría. Ningún ejemplar para que ocupe la primera colocación en esta categoría número 12. Pasa el caballo retador, pasa el caballo Valentino. Petronio, en primer lugar. Lo llaman al caballo retador en el segundo lugar. LAG Valentino ingresa también, y también el caballo
mejor madrigal. Petronio adelante, retador segundo, madrigal tercero, el caballo LG Valentino en cuarto lugar. Son los cuatro ejemplares mayores a 12 años que participan en esta última categoría antes de ingresar a los premios especiales. Y así queda la categoría. Que es muy parejo. Lamentablemente, cuando somos mayores, los caballos, no importa cuán parejo esté, y eso hay que resaltarlo. Este caballo es el más parejo de toda la categoría, seguido por un caballo alazán, tres patas blancas, que tiene muy buen acomodo en el posterior, que se mete bien. Seiyu Petronio. Finalmente, el ganador de esta categoría número 12. ¡Felicitaciones! Van a ingresar a pista. Perdón, categoría número 9. Hijo de RB Destino, José y Pasionaria. Sus productos y el propietario del ganador de la categoría. CYU Petronio, primer lugar y ganador de la categoría. Otros de más de 12 años. Resultados de la novena categoría machos adultos. Cuarto puesto. Resultados de la novena categoría machos. Cuarto puesto, el box 534, Black Valentino, criador, criadero Black, expositor Roger Torres. Tercer puesto, Madrigal, por Madrigal, criador José Antonio Rubio Romero, expositor Martín Aramayo Mariano Tolaba.
Segundo puesto, el box 532, el ejemplar por retador, criador el señor José Antonio Orrubia Romero, expositor Julio y Matías Aro. Primer puesto y ganador de la categoría, el box 531, C.I.U. Petroño, criador Carlos Llori, expositor Cabaña La Mona. Felicitaciones, C.I.U. Petroño. Se lleva el primer lugar de esta categoría, número 9, caballos de más de 12 años. Y ahora sí nos vamos a la primera categoría especial, pisos